Nos enrejamos, nos creímos protegernos, pusimos cámaras. Los que pueden pagar, contrataron guardias. Los que más pudieron pagar, hicieron barrios cerrados. La ciudad se va guetizando. Proceso absolutamente inverso al que tiene que tener la vida democrática urbana de una ciudad. Todos los países del mundo han sentido el avance del narcotráfico. Y todos sabemos que el narcotráfico corrompe a la policía, a la justicia, a la política. Siendo gobierno o estando en posición de gobernante, el Partido Colorado va a buscar un acuerdo político nacional con todas las fuerzas para luchar contra el narcotráfico, para decirle que no a la delincuencia, para decirle que no al delito y para recuperar otra vez la autoridad y el sentido del Estado. Cuando el Partido Colorado se va del gobierno, el país salía de dificultades, pero estaba encaminado, que había salido de una dificultad con un prestigio enorme, que básicamente se cimentó en su conducta de buen pagador y de tratar de acomodar las cosas pese al sufrimiento o pese a los sacrificios que había que hacer para pagar. Luis fue vicepresidente de la República ejemplar en un momento de crisis. Lo fue Enrique Tarigo acompañándonos en el cambio en paz. Lo fue Hugo Batalla cuando hicimos todas esas grandes reformas que aquí se han mencionado, y luego hubo Fernández Feinmann. Comparen a todos esto con Raúl Sendic. El pobre Raúlito Sendic no es el problema. El problema es el Frente Amplio que lo opuso, después de haber hecho la más espantosa gestión de la historia en ANCAP, por una suerte de aristocracia guerrillera en virtud de la cual, como era hijo del fundador de un movimiento que trajo la violencia al país, merecía ocupar ese sitio. Y ahí creo que tenemos medidas en personas, en cargos y en responsabilidad, la diferencia de los gobiernos nuestros y de este gobierno actual que hoy tenemos y que tiene que terminar y terminará el otro. No estamos trabajando para la oposición, estamos trabajando con brío y fuerza para un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno de coalición. Hagamos un acuerdo en torno a eso y demos al país la esperanza de que podrá haber un gobierno de coalición manejado por los que vota la gente, no los que gobiernan en los plenarios y en los comités. Muchas gracias.